The border is a psychological, sexual, spiritual border that is not particular to the Southwest. The borderlands are present wherever two or more cultures edge together, where people of different races occupy the same territory, where under, lower, middle, and upper classes touch, and where the space between two individuals shrink with intimacy. I believe that art has the power to not only reflect the world around us, but also to change the world around us. The work we're making here is called Space in Between. In Spanish, it translates to Espacio Entre Dos Culturas. And this workshop is particularly site-specific to Charlotte here in North Carolina, because it is a reflection of what is happening in the immigrant community here. Lo que yo estoy representando en esto es un poquito de mi vida, que mi hogar se destruyó porque a mi marido lo detuvieron y lo deportaron. Ya tengo 2 años que él se fue y que estoy sola con mis 3 hijos, pero pues sigo luchando aquí por ellos 3, porque ellos son ciudadanos americanos y quiero que yo creo que ellos tienen un gran futuro y son mi esperanza, y es lo único por lo que estoy en este país, para seguir apoyándolos y para demostrar a la gente que sí se puede estar en este país. Bueno, mi proyecto, como lo dije, sobre las banderas, recortar todo lo que uno ha pasado aquí. A pesar de que soy feliz, he pasado experiencias bien, bien duras. He visto, bueno, que se ha muerto mucha gente, yo no he podido ir a mi país. Y todo eso me hace recordar lágrimas y todo eso. Demasiada gente, mi hermano, mi mamá, mis abuelos, mucha gente cercana a mí que a lo largo de estos 10 años ya no han estado. Y bueno, pero bueno, hay que ver el lado positivo de todo. Como inmigrante, hay cosas que a veces como que siento que nos limitan. Una de las cosas que yo creo que es algo muy importante para nuestra comunidad es un permiso para manejar. Muchas veces me ha tocado ver cómo trabajadores de la construcción, trabajadores de distintas manos de obras en el país, son detenidos por retenes porque no tienen un permiso para manejar. Vienen de su trabajo, vienen para buscar comida para su casa y terminan pagando tickets de mucho dinero, contratando abogados, terminan gastando, qué sé yo, a veces 500 a $1,000 cada 6 meses por estos tickets de licencias canceladas o de no licencia. Y eso es algo que me parece un poco injusto, y es por eso que yo escogí poner una licencia cancelada del estado de Carolina del Norte. The work entails a production of soft sculpture replicas of desert plants that you see in the Southwest, where many immigrants cross the border and come into the United States. We are creating replicas, and we're using Border Patrol uniforms as the fabric for the creation of these plants. And we are introducing an embroidery technique to illustrate and to tell a narrative of experiences that immigrants have had, challenges and realities of immigrants as they cross the border and now live in the United States, specifically here in Charlotte. Estuve a punto de morir en el trayecto de ese viaje. Viajamos de Chiapas al DF en un tráiler con un candado grande puesto. Y en la mitad del camino viajamos, creo que 2-3 días, día y noche.
pero en el trayecto del camino no, en el camión no había agua y se está, no había, no abrían las puertas, el oxígeno se estaba acabando y empezaron muchas personas a desmayarse, otras a vomitar y encontramos una barra dentro del camión y con esa barra se hizo un agujero en la parte de arriba del camión. Por ese agujero se logró sacar una persona para que hablara con la persona que venía manejando el tráiler, porque el que manejaba el tráiler no nos escuchaba. Pero no sabemos qué pasó con esa persona porque nunca llegó a la parte de enfrente ni supimos, no lo encontramos, no sé si se cayó, nunca supimos de él. Luego logramos subir otra persona, una mujer delgada. Ella sí llegó a la parte de enfrente del camión y el camión se paró en un bosque y pudieron abrir las puertas. Pero no podía estar mucho tiempo ahí el camión, entonces volvimos a seguir el camino y cuando íbamos más adelante una patrulla de policía siguió el camión. El camión iba muy rápido y se metió en un pueblo muy pequeño y quedó el camión entre dos casas, atorado. Entonces una persona abrió la puerta y pudimos salir todos y cada quien agarró para diferentes rumbos, pero fue una experiencia bastante fuerte para mí. Estoy representando a mi mamá, que falleció de cáncer al seno. Me marcó mucho porque no la pude ver, llegué para el entierro cuando ella estaba ya en el cajón. Eso me marcó bastante. Y Margarita me está dando la oportunidad de representarlo en este trabajo de bordado. En este trabajo estoy tratando de representar la migración, la pobreza, las mujeres que se quedan solas en México o en diferentes países latinoamericanos que llegan aquí. Solas porque sus esposos se vienen a trabajar. Dejan a sus familias, a veces sufren mucho, cruzan ríos, mueren ahogados algunas veces, otras veces mueren en el desierto, solos, sin despedirse de su familia. Y a mí eso es lo que más me ha tocado el corazón, saber de esa gente. Y estoy haciendo otra historia. En esta que va a ser una penca de un nopal, que también es una planta mexicana que crece mucho en el desierto. Y son herramientas de trabajo donde muchas personas hispanas, aquí somos la mano de obra, son la mano de obra. Y este es un serrucho con el que trabajan en la carpintería y este es un clavo. Estoy bordando. Es básicamente es México y estas pequeñas gotitas de sangre representan el sufrimiento por el que está pasando hoy en día México. Que soy católica y uno llega aquí con la fe y estoy haciendo un oficial deteniendo a un inmigrante. There are five major concepts behind the work here in Charlotte, and they are to honor the community, to honor the labor, to honor the inclusivity, to honor the people that are part of this community, to honor the diversity of the people in this community, to honor their heritage, their work, and their perseverance and their physical presence in this community. Son muy lindas y estamos trabajando unidas. También me he aprendido las historias de ellas y he compartido mis historias, mis sueños, mis deseos. Este proyecto
para mí es importante porque es nuestra forma, una forma de expresarnos como inmigrantes, una forma de decir lo que sentimos hacia las otras culturas, hacia las otras personas, que nosotros también somos personas, también tenemos sentimientos y sueños y queremos compartirlos. Me llamó mucho la atención este proyecto, porque es muy humanitario. Muy pocas personas se toman el tiempo para llevar a cabo este tipo de proyecto, como Margarita Cabrera. Ella es increíble, de verdad, porque ella enfatiza lo que es la política, lo social, realmente lo que afecta a la inmigración y lo que realmente las personas pasamos, ¿no? It's my responsibility as an artist and as an immigrant myself to reflect these situations and to make my work process about these issues and to promote changes in society to make the world a better place for them as well. So I'm very excited because I think McColl Center understands that. The McColl Center understands that art needs to be inclusive of all of its people. All of its social fabric is being represented here, inclusive of the community that we're working with. And that's important because traditions need to be honored.